Me vendrá bien algo de aire fresco. Y luego, todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaverales. Eso creía yo, y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe ahora. ¡Ya basta, Bates! Mantente al margen. Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, eh? Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? Jamás. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué significa esto? ¡Capitán! Exijo una explicación, señor Kenway. Estos bichos. Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. Pero, ¿cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra.
Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. No cambiarás de opinión, las palabras con él. Sé que es necesario hacerlo. El capitán no hizo caso. Que lo intente de nuevo. Tengo una mujer y dos hijas. ¿Qué pasa si sale mal? No hay nadie a bordo que dé la razón. Cuanto más esperemos. Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero, ni deja ver su cara. Creo que para que no veamos si nos... ¡Silencio! ¡Aquí viene! ¡Hay que fingir que trabajamos! ¿Thor tiene un momento para hablar? ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso. Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo. ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasajeros? Habla igual que James. Como ya le dije a él, he estado muy ocupado con mi investigación para notar nada ajeno al trabajo. ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina. Ahora, si me disculpa... ¿Tú eres James? Sí. Ethan Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Mills ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme, es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero, ni deja ver su cara. Creo que para que no veamos si nos... ¡Silencio! ¡Aquí viene! ¡Hay que fingir que trabajamos! Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado, lata y bizcochos. Curioso. Muy curioso.
¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que lo siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! ¡Le quiero bajo cubierta! ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote, ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete, y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ¡Le dije que se quedara abajo! E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. ¡Hay que asegurar esos cabos! ¡Le dije que era una locura! ¡Cálmese! Yo me ocuparé de arreglar esa vela.
¡Necesitamos más velocidad! ¡Largad las velas! ¡Haytham, vaya al trinquete! ¡James, al faro mayor! ¡Sí! ¡Disponedlo todo para fondear! ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. ¡Maestro Kenwi! ¡Maestro Kenwi! ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabella? El mismo, señor. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega... Pensaba que... Sí, venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted.
Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. ¡Ladrón! ¡Paren al ladrón! Boston es una ciudad animada. Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento. Tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. ¡Vuelve aquí con eso, granuja! ¡Malditos rateros! ¡Esta condenada ciudad me va a matar! Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque, el primero que escribí. Benjamin Franklin, encantado. Haytham Kingway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No, no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Vaya. Esto ha sido interesante. Todas las noticias y más en la Gaceta de hoy. Buen día, señor. Ya, pase. Contrate a Bellow, Bedford y Frank. ¡Oídme! Por decreto del rey Jorge II, ciertas tierras que rodean a la iglesia... Vamos a la taberna Green Dragon. Los propietarios son excéntricos, pero las habitaciones son espaciosas y discretas. ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debo saber lo que usted me diga. Sabe nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon.
¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. ¡Oh! No sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Por aquí. Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. Debemos irnos ya. Desde luego.